la muerte de César Medina, el periodista César Medina, de la familia de Colorvisión. En el día de hoy nos enteramos que había fallecido después de librar una dura batalla contra el cáncer de hígado, que en el último año lo tuvo postrado y fuera lejos de los medios de comunicación. Lamentamos muchísimo la pérdida a su familia, nuestras condolencias a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. Es una familia extendida bastante grande y pues como parte de nuestra familia nos apena la pérdida de una persona. Aunque mucha gente, hay que decirlo, mucha gente, por supuesto, podíamos tener diferentes formas de ver la imagen de César a lo largo de los años, su accionar. Él fue embajador, una figura importante de diferentes gobiernos, pero cuando una persona fallece, uno no puede alegrarse. Uno no puede alegrarse de la muerte o de la desgracia de otro ser humano, sea quien sea. Y en el caso nuestro, César, como parte de la familia de Colorvisión, pues lamentamos mucho lo que pasó, pero ya descansó. Lo que sí nos cuesta mucho, Juan Carlos, y es muy duro, porque cuando una persona tan joven, tan llena de vida, tan alegre, tan avasallante en su personalidad, una persona sumamente familiar como es toda la familia de los Rainieri, fallece de la forma tan trágica. Ustedes vieron, todos hemos sido testigos minuto a minuto de la tragedia vivida por Fernandito Rainieri en el día de ayer, el terrible accidente que hoy terminó costándole la vida. Ese desenlace que estaban esperando muchas personas fue terrible, porque es una agonía que se vivió junto con la familia, y ahora con las redes sociales y con el WhatsApp, cada minuto te vas enterando de cómo va la evolución, todo el mundo orando por la vida de Fernandito, un padre de dos niños pequeñitos, un muchacho muy querido, muy, muy querido. Se ve que era una persona maravillosa. Yo personalmente no lo conocía, pero a su padre sí. Su padre Fernando, que murió hace ya casi 3 años también, se fue a destiempo. Fernando Rainieri era una persona encantadora, muy noble, y su hijo igual, evidentemente. Lamentamos muchísimo esta pérdida a toda la familia Rainieri, a su hermano, a su madre Pilar, caramba, que perdió a su esposo hace 3 años, ahora pierde un hijo. Ponerse en los zapatos de Pilar es imposible en este momento. Nuestro corazón está con todos ustedes. Y mañana estaremos en las honras fúnebres, que serán toda la mañana en la funeraria Blandino, y luego habrá una misa al mediodía en la iglesia San José de Calasanz, y luego el entierro en la tarde. Para nosotros fue también muy sorprendente. En la noche, bueno, de ayer, anunciábamos de que se encontraba estable, de que estábamos pidiendo sangre, donantes de sangre. Bueno, y las personas que también se dirigieran a CEDIMAT. Y fue muy sorprendente en la mañana de hoy, al mediodía de hoy, nosotros enterarnos de esta trágica noticia. Nosotros estamos en parte también con ustedes, los familiares, de que Dios pueda darle esa paz que necesitan en este momento. Sabemos que a veces las palabras sobran. Esto es un momento muy duro, tanto para la familia, para los hijos que él deja, y también para todas las personas que allegadas a Fernando Rainieri y que lo querían, porque era una persona que se daba a querer. Así que paz a su alma desde este programa. Bueno, pues le deseamos mucha paz a su familia también.